Las heridas que le causó una motocicleta a Carlos Orielson Navarro Arenas, de 45 años de edad y natural de Ábrego, fueron suficientes para que le arrebataran la vida a este padre de 6 hijos, quien residía en la Circunvalar. Él se dedicaba en el mercado, él era carretero y él iba bajando aquí en la Circunvalar y bajó y pasó un equipo que tenía y de ahí venía para acá otra vez y cuando él venía él le puso la mano al que lo atropelló y el man pues no, sería que no vio o yo no sé qué vendría. Y cuando me encontré que él cayó en el suelo y nosotros bajamos a darnos cuenta si era cuando estaba tirado y el hijo mío, el más grandecito, lo volteó y él botó una bocha de sangre. Y de ahí mismo él habló y ahí no quedó listo, quedó muerto. Porque cuando nosotros lo llamamos al hospital tenía ya la cabecita, la tenía muerta. Aunque los galenos de turno realizaron varios esfuerzos, no pudieron alargar la vida de Carlos Navarro, quien desde el miércoles se encontraba en la sección de urgencias del hospital local. Y él era muy bueno con nosotros porque él nunca... Es lo que él se desesperaba para irse a trabajar al mercado, para tener la comida de los hijos. Y él era muy bueno porque él conmigo era muy buenísimo, no era un hombre grosero ni era nada. Y a mí me hace mucha falta porque dime, yo quedo con mis hijos. Fueron 6 hijos que dejó él y yo solito porque era mi compañerito. Esta mujer que vive en una vivienda de la Circunvalar, al lado de sus hijos, hoy busca mecanismos para sobrevivir, pues la persona que trabajaba para mantener el hogar, hoy los deja partiendo al más allá.